En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y vamos a hacer referencia a un capítulo que se aproxima a uno de los capítulos clave, genuino, de la novela, para demostrar, para explicar, para insistir en una de las tesis fundamentales. Y es que Dostoyevsky es un precursor clarísimo de Nietzsche y de Freud. Y quizás sea Dostoyevsky algo más que un precursor de Nietzsche y de Freud. Quizás sea Dostoyevsky el artífice de la filosofía nietzscheana y el artífice de la filosofía freudiana. Es decir, que la esencia de Nietzsche como filósofo, la esencia de Freud como filósofo, está en Dostoyevsky. Y está en Dostoyevsky porque está objetivada formalmente, está objetivada expresivamente en capítulos de Crimen y Castigo, entre otras novelas de Dostoyevsky, tal como el que aquí vamos a exponer. Aquí vamos a referirnos al capítulo tercero de la segunda parte, o tercera parte, ya, si no me equivoco, vamos a referirnos al capítulo tercero de la tercera parte de Crimen y Castigo. Y para contextualizar esta situación dentro de la cartografía literaria de la novela en la que nos encontramos, vamos a decir que estamos en el proceso de la elaboración de 5 vídeos que corresponden a la tercera parte de la novela. En el vídeo anterior hemos expuesto las características fundamentales de Raskolnikov como psicópata. Es decir, hemos dado cuenta de los rasgos principales que desde el punto de vista de la construcción literaria un autor como Dostoyevsky da de las psicopatologías objetivadas en un personaje como Raskolnikov. En este segundo vídeo de la serie de 5 destinada a explicar la tercera parte de Crimen y Castigo, vamos a referirnos a Dostoyevsky como un artífice de la filosofía nietzscheana, como un artífice de la filosofía freudiana. Es decir, Dostoyevsky como precursor e incluso como artífice de la filosofía de Nietzsche y de la filosofía de Freud. En este vídeo. En el vídeo siguiente hablaremos de Raskolnikov en su diálogo con Sonia, la prostituta que en absoluto ejerce ni aparece ni figura como prostituta en la novela, sino simplemente como interlocutora que objetiva un personaje marginal con el personaje protagonista y criminal de la novela. En ese diálogo lo que observaremos sobre todo será una escenificación teatral de una serie de pulsiones expresadas literariamente y que reflejan sobre todo el dominio, el machismo y la psicopatología de Raskolnikov frente a un personaje profundamente vulnerable por ser mujer, el caso de Sonia, profundamente vulnerada por ser prostituta en las condiciones en las que se ejerce la prostitución dentro de una sociedad como la que se retrata en Crimen y Castigo y totalmente, insisto, teatralizada esa secuencia, aunque esté narrada por un, valga la redundancia, narrador mucho antes de que Bertolt Brecht hablara de esa teoría tan ridícula y tan absurda como es la del narrador en el teatro. El narrador en el teatro lo ha habido desde que hay teatro. Otra cosa es que Bertolt Brecht y su público lo hubieran descubierto a principios del siglo XX. Pero bueno, esos son otros problemas. Si no han leído El Quijote, si no han leído El Retablo de Maese Pedro, si no han leído El Retablo de las Maravillas, pues es comprensible que necesitaran algo así como 500 años de retraso para enterarse de lo que es el narrador en el teatro. Una cuarta sesión, un cuarto vídeo, estará destinado a interpretar las relaciones de Raskolnikov con el juez de la causa criminal, con Porfirio Petrovich, que es el juez. Y ahí, de nuevo, nos encontraremos con una sistematización mucho más amplia de las ideas de Dostoyevsky a propósito de la filosofía de Nietzsche y de la filosofía de Freud. Hasta tal punto de que, insisto, podemos considerar a Dostoyevsky como el artífice de la filosofía freudiana y como el artífice de la filosofía nietzscheana, pero directamente. Es decir, que sin Dostoyevsky no habría habido ni Nietzsche ni Freud en los términos y en las posibilidades interpretativas en que hoy los conocemos. De tal manera que, una vez más, la literatura es el terreno de juego que luego puede desarrollar o no la filosofía. Y finalmente habrá un quinto vídeo ya muy breve, porque el capítulo no da para más dada su corta extensión, en la que se interioriza de nuevo la acusación criminal
a título privado, a título casi anónimo, porque es un transeúnte que ha identificado al asesino, a Raskolnikov, cuando salía del escenario del crimen, de la casa del crimen, de haber matado a Aliona Ivanovna, la vieja prestamista, que lo acusa. Evidentemente, como veremos en su momento, se trata de una especie de, por hablar en términos metafóricos, de voz interior, de una conciencia interior que acusa a Raskolnikov de haber sido el criminal. Debido a que el narrador no detalla la identidad de este personaje, que solo conoceremos posteriormente, el lector, el espectador, tiende a identificar esta acusación criminal como, insisto, una voz inconsciente, como una voz anónima, que no tiene cara, que no tiene nombre propio, sino que simplemente, de forma muy sigilosa, se manifiesta en el curso de la narración como entidad acusatoria de lo que es el criminal. Esto lo veremos en su momento. Quiero decir con esto que en esta sesión de 5 vídeos en las que se habla, en primer lugar, de las características del psicópata, en segundo lugar, de Dostoyevsky como precursor de Nietzsche y de Freud, en tercer lugar, del diálogo de Raskolnikov con Sonia, escenificando teatralmente una serie de pulsiones, en cuarto lugar, la dialéctica cínica entre el juez instructor de la causa y el criminal, de nuevo sirviendo de soporte de toda la filosofía nietzschiana y de toda la filosofía freudiana, y veremos en qué términos, y finalmente, insisto, la acusación casi como brotante del inconsciente contra la criminalidad del protagonista Raskolnikov. Vamos entonces a referirnos aquí a este capítulo como un capítulo en el que se objetiva el artificio, la construcción filosófica de Nietzsche y de Freud antes de Nietzsche y mucho antes de Freud. Hay que advertir siempre, en primer lugar, qué es la filosofía. Cuando hemos hecho en la crítica de la razón literaria la delimitación de la idea y concepto de filosofía que manejamos para interpretar la literatura, hemos dedicado un vídeo a esta cuestión, de manera que si ustedes buscan qué es la filosofía, clasificación de las filosofías por sus criterios y características internas y estructuras internas, lo encontrarán en YouTube, en mi canal. Pues hemos subrayado que la filosofía es el modo de relacionar las ideas de las que se dispone. Esta es la definición esencial y fundamental de filosofía de la que partimos y de la que nos servimos para interpretar la realidad y la literatura. La realidad en general y la literatura en particular. Evidentemente que la literatura es un modo de relacionar las ideas de las que se dispone, porque no podemos relacionar ideas de las que no disponemos, y una vez que tenemos las ideas delante de nosotros, las relacionamos de un modo o de otro modo. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre, cuando hablamos de filosofía, de estos cuatro criterios, de los modos de relacionar las ideas de las que disponemos. Modos, relaciones, ideas y disposición de esas ideas, es decir, las ideas de las que disponemos. Disponemos aquí es operar, porque evidentemente disponer de algo es operar con algo. Disponemos de ideas si operamos con ideas. Claro, si no disponemos de ideas no podemos operar con esas ideas. Por lo tanto, distinguimos estos criterios, los modos, las relaciones, las ideas y las disposiciones u operaciones de esas ideas. Pero, naturalmente, estos criterios, que son los modos, las relaciones, las ideas y las operaciones, pueden estructurarse, pueden organizarse de diferentes maneras. Entonces, ¿qué ocurre con los modos? Los modos pueden ser sistemáticos o asistemáticos. Los modos de relacionar las ideas de las que disponemos pueden ser modos sistemáticos o modos asistemáticos de hacer filosofía. Por eso hay filosofías sistemáticas y filosofías asistemáticas. Por eso hay filosofías sistemáticas como las de Aristóteles, la de Aristóteles o la de Gustavo Bueno, y hay filosofías asistemáticas como las de Nietzsche o las de Heidegger, por ejemplo. Naturalmente, las relaciones de las ideas, los modos de relacionar las ideas de las que disponemos, las relaciones pueden ser relaciones dialécticas o críticas, es decir, cuando estamos relacionando las ideas, pero esa relación es una relación dialéctica, crítica, enfrentada, o puede ser una relación dialógica, puede ser una relación armónica, es decir, una relación acrítica, cuando las ideas que enfrentamos
no las ideas sobre las que filosofamos no las enfrentamos críticamente, sino que las combinamos armónicamente, ¿no? De tal manera que todo es pues pacifismo, concordia, perfección, armonía, equilibrio, felicidad, todo este tipo de patochadas. Bien, vale, de acuerdo. Entonces, hay filosofías que relacionan las ideas de manera dialógica, es el caso de Habermas, y hay filosofías que relacionan las ideas de manera dialéctica, es el caso de Nietzsche, o el caso de Carlos Marx, o el caso de Gustavo Bueno. Bien, las ideas naturalmente pueden ser racionales o pueden ser irracionales, es decir, hay ideas que se articulan racionalmente y hay ideas que se articulan irracionalmente. Entonces, hay filosofías irracionales, como el caso de Nietzsche, y hay filosofías racionales. ¿Cuáles son las ideas racionales? Pues evidentemente las ideas racionales son las que siguen un orden operatorio que las hace posibles, que las hace factibles. De tal manera que las operaciones suelen ser operaciones materializables, pero son materializables porque de hecho son materiales. Y sin embargo, las ideas irracionales con frecuencia verifican su irracionalismo en el hecho de que no pueden ejecutarse materialmente. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia las ideas irracionales suelen tener fundamentos o articulaciones metafísicas, es decir, no operatorias. De tal manera que, insisto, las ideas pueden estructurarse racionalmente o pueden estructurarse irracionalmente. Esto va a depender, sobre todo, de que puestas en práctica, es decir, llevadas a la práctica, sometidas a operaciones, pues las ideas irracionales con frecuencia dan lugar a operaciones ideales, es decir, a operaciones propias de las filosofías idealistas. Por eso el marxismo es una filosofía idealista, porque en definitiva lo que plantea es un paraíso terrenal, políticamente hablando, es decir, es un utopismo, es un idealismo filosófico completo, con componentes materiales en el proceso, pero con un desenlace completamente idealista, es decir, es una utopía. La utopía se caracteriza por relacionar términos reales en condiciones completamente ideales, es decir, suponer que los seres humanos son capaces de construir una sociedad políticamente indefinida y armónicamente estable, por los siglos de los siglos, amén, lo cual es un disparate completo. Quiero decir que las operaciones pueden estructurarse de manera material, si dan lugar a resultados materiales, si son materializables, o pueden estructurarse de manera ideal, si no son operatorias, si dan lugar a resultados inmaterializables operatoriamente hablando. Por lo tanto, esa es la idea que nosotros sostenemos de filosofía, es decir, la filosofía es un modo sistemático o asistemático de relacionar dialéctica o críticamente por una parte o dialógica o acríticamente por otra parte unas ideas que podrán ser racionales o irracionales según se puedan materializar operatoriamente o no se puedan materializar operatoriamente porque resultan ideales. Eso es básicamente la filosofía. Ahora, también quiero advertir que toda filosofía, por el hecho de ser una filosofía, tiende necesariamente al idealismo. Es decir, todas las filosofías, por muy materialistas que sean, las filosofías materialistas son aquellas que atienden sobre todo a los fundamentos materiales de las ideas y a su desarrollo y articulación material, determinada sobre todo esta articulación material por el racionalismo científico sobre el cual esas filosofías están construidas. Ahora bien, toda filosofía, por el hecho de serlo, es un despliegue de idealismos, es decir, la filosofía tiene una inercia que tiende siempre hacia el idealismo. Las filosofías, por el hecho de ser filosofías, tienden al idealismo siempre, absolutamente. Están determinadas por una inercia hacia el idealismo que es inevitable, por muy materialistas que sean. Y de hecho, todos los filósofos, todos los sistemas filosóficos, incluso los materialistas, han siempre diseñado impresionantes ficciones, es decir, no solo las filosofías románticas, no ha faltado quien dijera en un momento dado que cuando hablo de que toda filosofía tiende al idealismo, me circunscribo a las filosofías románticas, no es así. Es decir, la filosofía platónica no tiene nada de filosofía romántica y es la mayor filosofía idealista que se ha diseñado jamás. Es decir, Platón es más idealista que Kant, ejerciendo la filosofía. De hecho, toma como referencia una ciencia que es muy poco operatoria,
en los términos en los que la utiliza Platón, como es la geometría. Platón renuncia a la medicina como ciencia y opta por la geometría como modelo científico porque le permite jugar con unas libertades mucho mayores de las que le ofrecía la medicina hipocrática, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, de hecho, Platón fundamenta muchas de las enfermedades con realidades metafísicas. Toda la filosofía platónica está hipotecada por la metafísica. Por lo tanto, es inaceptable completamente considerar a Platón como un filósofo que no sea otra cosa más que un filósofo idealista. Es decir, insisto en que todas las filosofías, por su propia inercia, por su propia naturaleza, tienden al idealismo. La filosofía platónica es poderosísimamente idealista hasta construir un estado ideal. ¿Hay algo más ideal que un estado, que una república gobernada por filósofos? Habría que determinar partidarios de qué filosofía. Por filósofos defendidos por militares, por el ejército, y donde la literatura queda exterminada y donde hay un sistema educativo que ni en Esparta siquiera lo llevaron a cabo. Quiere decirse con esto que si esto no es filosofía idealista, pues no sé, que venga el demiurgo y lo diseñe, ¿no? Porque hay un personaje más ficticio en la filosofía que el demiurgo. Claro, todos los filósofos han creado entidades absolutamente ficticias para explicar la inercia en la que desembocan sus sistemas filosóficos, porque ya me explicarán ustedes dónde está el Dasein de Heidegger, cuál es el espíritu objetivo de Heidegger, qué es del motor perpetuo de Aristóteles, quién puede dialogar con la sustancia pura de Spinoza. La idea misma de Dios construida por Tomás de Aquino es una ficción impresionante. Por lo tanto, todas las filosofías, por muy materialistas que sean, desembocan en el idealismo, y no hablemos ya del paraíso terrenal marxista, que, en fin, podemos seguir buscándolo como se busca el dorado por los siglos de los siglos. Por no hablar ya de la glándula pineal de cartesiana, donde parece ser que estaba, el disco duro del alma humana, o por hablar del inconsciente de Freud, del superhombre de Nietzsche. Es decir, que todos los filósofos han construido, por muy materialistas que sean, una entidad ficticia sobre la cual tratan de depositar el fundamento de su sistema de pensamiento. Incluso el ego trascendental del propio Gustavo Bueno no deja de tener una inercia idealista muy poderosa. Por lo tanto, insisto, toda filosofía, por el hecho de serlo, tiende al idealismo, incluso por muy materialista que sea y se nos plantee como materialista en sus fundamentos. Y esto es algo que no podemos eludir. El caso que aquí nos convoca, el caso de Dostoyevsky, es el caso de una obra literaria que objetiva formalmente una serie de ideas filosóficas que están en la base del pensamiento nietzscheano, de la poética de Nietzsche, de la retórica de Nietzsche y también del pensamiento freudiano. Ideas que tienen que ver con el superhombre, ideas que tienen que ver con la fuerza onírica, con el mundo presuntamente inconsciente, con el mundo presuntamente onírico, con el mundo de los sueños. Esto vamos a verlo en detalle ahora mismo, pero toda esta introducción he querido hacerla precisamente para delimitar el hecho de que la filosofía es algo que hay que tomarse en dosis muy cuidadas, es decir, en pequeñas dosis, porque cuando alguien ingiere grandes dosis de filosofía, pues puede acabar sobresaturado y acaba diciendo tonterías con frecuencia. Es decir, la filosofía tiende a hormonar mucho las emociones de los seres humanos, y cuando alguien ingiere demasiada dosis de filosofía, cuando alguien ingiere una sobredosis de filosofía, pues acaba creyéndose Napoleón, Jesucristo o Gustavo Bueno. Y entonces, claro, con eso hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo es Napoleón, no todo el mundo es Jesucristo y no todo el mundo es Gustavo Bueno. Entonces, mucho cuidado cuando se utilice la filosofía, porque hay gente que se cree dotada de poderes supraterrenales sin dejar de ser, pues, simplemente un gilipollas, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con esto, porque hay gente que nació cuervo y pretende ser paloma. O por mejor decir, nació cuervo y pretende ser, pues, gavilán o águila o cualquier otra cosa. Lo del nació cuervo y pretende ser paloma es un verso de Lope de Vega, ¿eh? No es algo que yo me invente. Bien, en este caso, insisto, vamos a hacer referencia a esta filosofía nietzscheana, freudiana, que está netamente contenida en la literatura de Dostoyevsky.
En este capítulo tercero, de la tercera parte, nos encontramos con una situación ficticia en la que hay cuatro personajes fundamentales, que son Raskolnikov, la madre que lo parió, Pulgeria Raskolnikova, su hermana Dunia, y un médico, Sosimov, y un amigo de Raskolnikov, que es Razumihin, que representa teóricamente al personaje más racionalista. El médico, como veremos, hace de todo menos ejercer la medicina. Ya hemos hablado del médico con anterioridad. El médico es un personaje básicamente costumbrista. Los médicos en la literatura hacen de todo menos medicina. Suelen ser con frecuencia personajes dentro de los cuales funciona una forma de ejercer la filosofía por parte de los autores de la novela. Los médicos en la literatura suelen ser personajes costumbristas, personajes pseudofilosóficos, personajes que dan consejos, personajes que representan una forma de razonar ajena a la que sostienen los personajes que desempeñan el papel de pacientes. Suelen ser los médicos en la literatura personajes bastante ridículos como médicos, es decir, ningún médico profesionalmente en el ejercicio de la medicina puede permitirse comportarse como un médico de novela, como un médico de obra literaria. Eso lo vamos a ver aquí. De hecho, el médico de Raskolnikov nos recuerda pues al médico de la comedia del arte, al médico de las novelas costumbristas, a los médicos de la regenta, es decir, este tipo de médicos que son una ridiculización de la medicina en la literatura. Con la literatura hay que tener una relación muy peculiar, porque la literatura se burla de todo aquello que aparece dentro de ella, es decir, que a veces lo mejor es no aparecer en ninguna obra literaria, porque es muy difícil superar el racionalismo burlesco de la literatura, es realmente muy difícil. En este capítulo, los interlocutores que dialogan con Raskolnikov tienen la absoluta conciencia, la absoluta certeza de que están hablando con un psicópata, con un auténtico loco, y tratan de contener el carácter de Raskolnikov para que eso no dé lugar a situaciones extraordinariamente conflictivas. Nótese aquí también cómo el enfermo mental, que es Raskolnikov, es uno de los más sofisticados enfermos mentales, porque en este capítulo desempeña conscientemente el papel de cuerdo. Es decir, los locos más peligrosos no son aquellos que manifiestan abiertamente su locura. Los locos más peligrosos son aquellos que saben disimular la cordura mejor de lo que cualquier cuerdo puede fingir una locura. Es decir, son grandes actores, son excelentes actores de la cordura. Representan la cordura mejor incluso de lo que, insisto, un cuerdo puede representar una locura. Son grandes actores. Raskolnikov tenía fruncido el ceño, apretados los labios y los ojos encandilados. Imagínense el rostro expresionista. Insisto de nuevo, si un pintor tratara de llevar al lienzo esta imagen, fruncido el ceño, apretados los labios, encandilados los ojos, imagínense la imagen resultante. Hablaba poco y de mala gana, como a la fuerza o por cumplir una obligación, y de cuando en cuando manifestaba cierta inquietud en sus gestos. Es decir, el retrato expresionista de la locura es algo que rebosa constantemente por toda la literatura de Dostoyevsky. Manifestaba además también un dolor concentrado, se habla así, una concentración dolorosa, un dolor concentrado. Al mismo tiempo, se asombraba de verlo aquel día animado del poder de dominarse a sí mismo y ocultar sus sentimientos de monomaníaco, pronto a estallar a la menor palabra en un arrebato de furia. Él es consciente de que tiene que disimular su locura y el carácter emotivamente patológico e intelectualmente patológico que le caracteriza. Sí, yo mismo veo ahora que ya estoy bien, dijo Raskolnikov, besando afectuosamente a su madre y a su hermana, lo cual es falso todo, porque no les tiene ningún afecto. Lo que en el acto puso radiante de alborozo a su madre, Pulgeria Alexandrovna. Y no lo digo como ayer, agregó dirigiéndose a Razumihin y tendiéndole amistosamente la mano. Es decir, está mostrando su cinismo respecto a las personas que le rodean en ese momento. Está tratando de captar su benevolencia, sin dejar de ser lo que es un psicópata. El médico va a utilizar aquí un procedimiento que consiste en la psicoterapia, en la psicoterapia a través de la palabra, es decir, una psicologoterapia, por utilizar este término tan enrevesado, es decir, la curación por la palabra.
Ahora que ya se puede hablar con usted, le dice el médico, deseaba yo indicarle que es menester investigar las causas primordiales, radicales, por decirlo así, que han influido en la determinación de su estado morboso, de su estado patológico. Y entonces será cuando se cure del todo, pues de lo contrario quizás sea todavía peor. Es decir, el médico trata de extraer a través de las palabras, mediante la terapéutica del logos, de las palabras, las causas que han podido provocar su patología, es decir, su enfermedad mental, sus problemas psíquicos. Estas causas primordiales las ignoro, dice el médico, pero usted no tiene más remedio que conocerlas y le está pidiendo que se las declare, que se las confiese. Nótese cómo el médico reemplaza tradicionalmente al sacerdote. La figura tradicional del sacerdote mediante el acto de la confesión se reemplaza ahora por la del médico. Es decir, el médico le pide que le cuente lo que ha hecho, lo que ha podido no hacer, para que de este modo se extraigan los argumentos que permitan explicar las causas que han provocado esta patología, esta psicopatología, estos problemas mentales. Usted es hombre de talento y sin duda alguna se observará a sí mismo, es decir, le está pidiendo que haga una reflexión general, una especie de confesión general, una reflexión. A mí me parece que el comienzo de su dolencia coincidió en parte con su salida de la universidad. Yo tengo que reconocer que cuando leí este capítulo, tuve una congestión de risa, porque lo que ustedes van a oír aquí, sabiendo lo que yo pienso de la universidad, es algo que les va a retorcer de risa. Yo tuve que interrumpir la lectura aquí de la novela, cuando la leí por segunda vez ya en edad adulta, porque, claro, es que me moría de risa. Porque, según el médico, Raskolnikov enloquece cuando sale de la universidad. Lo lógico es lo contrario, que alguien enloquezca cuando entra y se cure cuando salga. Pero, bien, a lo mejor en la época de Dostoyevsky no era así, ¿no? Pero, vamos, entonces, claro, oír a un médico decir esto... A mí me parece, dice el médico, que el comienzo de su dolencia coincidió en parte con su salida de la universidad. Y prosigue. A usted le es imposible estarse sin hacer nada. Bueno, no lo conoce, porque Raskolnikov es un nini, es decir, ni estudia ni trabaja. Pero él dice que piensa, que piensa, luego trabajo. Le dijo en un momento dado a la asistenta de la pensión, le dice, la asistenta de la pensión le dice, pero tú eres un vago, no haces nada. Y él le dice, sí que trabajo, ¿y qué haces? Pienso. Entonces este es un cartesiano... A estilo Nietzsche, ¿no? Es decir, pienso, por lo tanto, trabajo, lo cual es, me van a permitir ustedes que lo diga, acojonante. Porque, vamos, decir yo pienso y luego trabajo, pues es estupendo. Esa es la filosofía del nini, pienso, luego trabajo. Los ninis cartesianos. Pues, claro, el que el médico diga, a usted le es imposible estarse sin hacer nada, cuando el Raskolnikov es un vago profesional, quiere decir que el médico no se entera de nada de lo que tiene enfrente, es un médico ridículo, es un médico grotesco. Y además, opino, la opinión es una de las formas de la ignorancia, pero bueno, opino que el trabajo y la persecución de un fin concreto habrían de serle muy beneficiosos. Claro, si resulta que es incapaz de estarse sin hacer nada, pero lleva toda la vida sin hacer nada, pues no deja de ser curioso que tenga objetivos y fines, pero en fin. Sí, sí, tiene usted razón absoluta, le dice Raskolnikov. Voy a ver si ingreso lo antes posible en la universidad y entonces todo marchará solo, como sobre ruedas. Claro, normalmente la gente empieza a tener trastornos cuando entra en la universidad si la formación que adquiere en la universidad le provoca trastornos, evidentemente. Claro, cada cual sabrá. Esas son experiencias muy particulares. Pero a mí no deja de provocarme una carcajada impresionante el hecho de considerar que alguien enloquece cuando sale de la universidad y no al revés. Pero en fin. Zosimov, que había dado principio a sus acertados consejos, lo cual no deja de ser ironiquísimo por parte del narrador, en parte para hacer impresión a las señoras, eso seguramente es así, se quedó algo desconcertado cuando al terminar su arenga y pasear la mirada por su interlocutor advirtió en el semblante de Raskolnikov un decidido sarcasmo. Es decir, el rostro de Raskolnikov es un rostro luzbelino, es decir, es un rostro sarcástico, escarnecedor, falsario, cínico, demente, en definitiva. Y claro, el médico se da cuenta de que el personaje con el que está dialogando, Raskolnikov, es en definitiva un poseído por el irracionalismo, es un poseído por la psicopatología.
en definitiva. Aquí lo que tenemos es una parodia del médico que actúa en funciones de amigo filósofo. Pero es que resulta que este hombre, este médico, es, digamos, alguien que tiene a Raskolnikov como primer paciente. Y de hecho, por si quedaran dudas ante el lector de que este médico es un patán, en definitiva, es un zoquete, o sea, de médico solo tiene el nombre, en realidad nadie puede ejercer la medicina como hace este señor. Dice, no se altere usted, sonrió forzadamente Zosimov, el médico. Tenga usted en cuenta que es mi primer cliente, es mi primer cliente. Claro, si es el primer cliente es posible que sea el único. Y cuando uno de nosotros empieza a practicar su profesión, se encariña con su primer enfermo como si fuera hijo suyo, y algunos casi se enamoran. Y yo, ya lo ve, ya lo sabe usted, no ando sobrado de clientes. Claro, aquí este médico se quita la máscara. Ustedes, imagínense que un médico trate de ofertar sus servicios diciendo, sea usted mi primer cliente en el ejercicio de la medicina. Pues claro, es posible que este no sea el mejor reclamo posible para adquirir una experiencia profesional con pacientes que se sentirán más conejillos de indias que pacientes profesionales de un médico. Entonces, claro, este es un médico de literatura, evidentemente, porque ya digo que cuando algo entra en la literatura hay que explicarlo literariamente, no científicamente. Es decir, la literatura solo admite explicaciones científicas de los materiales literarios dados por ciencias categoriales que puedan dar de estos materiales literarios una explicación científica. Pero claro, cuando alguien interpreta científicamente una tormenta en una novela, está dando una explicación meteorológica que a la literatura le resulta completamente indiferente. Es decir, cuando una tormenta aparece en una novela, hay que explicarla en términos literarios, no en términos meteorológicos. Podemos hacer una interpretación excelente en términos meteorológicos de una tormenta que tenga lugar en cumbres borrascosas, pero eso no explicaría en absoluto el sentido de ese fenómeno atmosférico o meteorológico dentro de una novela romántica. Es decir, que cuando se da una explicación científica a un ingrediente literario, eso no resuelve absolutamente nada. Es decir, una explicación psiquiátrica de las patologías de Don Quijote no es una explicación literaria del Quijote, es una explicación médica de un acontecimiento que tiene lugar dentro de la novela y cuyas repercusiones para explicar literariamente la novela son nulas, son igual a cero. Las únicas explicaciones científicas que admite la literatura son las explicaciones científicas que afectan a los conceptos que constituyen ontológicamente la literatura, no a los ingredientes que forman parte de su fabulación. Es decir, que una tormenta en la literatura o una enfermedad en la literatura pueden ser objeto de explicaciones científicas, pero si esa explicación científica no se traduce en una explicación literaria es completamente inútil a la literatura. Es decir, el hecho de que Madame Bovary haya muerto envenenada con arsénico o que Víctor Quintanar haya muerto de una peritonitis no contiene en sí mismo ninguna explicación acerca de la naturaleza literaria de esas muertes en la regenta. Lo que se requiere, tanto en un caso como en otro, es una explicación en virtud de la cual el suicidio inducido por unas determinadas circunstancias o la muerte en duelo provocada por otras determinadas circunstancias requieren una explicación literaria, pero no una explicación médica como inducía la novela naturalista contemporánea de la regenta o predecesora en el caso de Madame Bovary respecto a lo que fue después la novela zolesca, la novela de Zola, ¿no? Por lo tanto, esto no tiene una solución científica desde el punto de vista de los episodios o ingredientes de la literatura, sino desde el punto de vista de lo que son materiales literarios, como puede ser el narrador, como puede ser el cronotopo, como puede ser el tiempo, el espacio, el monólogo, el aparte, etcétera, etcétera, o la teoría del personaje, o la teoría de los tiempos, de los espacios, o de otros componentes sintácticos de la literatura. Pero no insisto, de sus ingredientes. Es decir, la tormenta no es un término literario, es un término meteorológico. La tormenta es un referente literario, como puede serlo la ameba, el paramecio o simplemente el ozono. O sea, eso no son elementos literarios, son elementos químicos.
cuando un elemento no literario forma parte de la literatura, se disuelve como elemento primigenio para adquirir simplemente una semántica literaria. Claro, en otro caso es como apuntar con el dedo hacia la luna y quedarse mirando al dedo. Es que es lo que ocurre cuando la literatura se interpreta en un sentido literal. Pues que uno se comporta como un tonto, porque, insisto, cuando alguien inicialmente apunta a la luna y el interlocutor o el testigo se queda mirando al dedo, pues evidentemente está haciendo una interpretación literal de la señal, pero no... Eso es como cuando alguien en un problema matemático dice: Pepito tenía 5 manzanas y vino Jaimita y le comió 2. ¿Cuántas manzanas le quedan a Pepito? Y entonces hace una interpretación en virtud de la cual, ¿y por qué Jaimita le come las manzanas a Pepito? Es decir, nos tomamos en serio la ficción matemática, ¿no? De la fábula matemática. Pues aquí ocurre lo mismo. Y en muchos casos, la filosofía, la teología, la religión y los fundamentalismos se enfrentan a la literatura tomándose en serio una ficción que simplemente sirve de soporte a la objetivación de ideas, pero que en sí misma no se plantea como una verdad. Por eso la literatura no es ni una apariencia, ni una mentira, ni una verdad. La literatura es una ficción, y la ficción es un concepto insoluble en el criterio de verdad, en el criterio de mentira, e incluso también en el criterio de apariencia. La ficción no es una apariencia. La ficción es la suspensión de toda operatoriedad en la construcción material en la que se objetiva la ficción. Bien, una de las características de esta secuencia es el uso del lenguaje en aparte. Cuando en una novela se introduce el lenguaje en aparte, esa novela está objetivando fórmulas teatrales, fórmulas de expresión teatral de una gran intensidad. Tengas en cuenta que en el teatro hay 4 formas de comunicación fundamentales, casi exclusivas, que son el soliloquio, el monólogo, el diálogo y el aparte. El soliloquio es el discurso que un personaje ejecuta absolutamente a solas, sin que nadie lo oiga. El monólogo es un discurso que un personaje utiliza a solas, hablando solo, pero cuando alguien lo oye, cuando alguien dentro de la escena lo oye. El diálogo es el uso interactivo entre 2 o más sujetos hablantes de un enunciado que avanza, que se transforma mediante la alternancia en la emisión y la recepción. Y el aparte es el discurso interior que un personaje teatral hace público para que el público lo conozca, para que el auditorio lo conozca, pero que se mantiene latente respecto a otros personajes escénicos, con fines diversos, con fines cómicos, con fines irónicos, con fines trágicos, etc. En este episodio de Crimen y Castigo se suceden innumerables apartes que funcionan como paratextos, como glosas, como comentarios que definen el pensamiento del personaje que se expresa como oculto al de otros personajes que están en la escena narrativa, que están en la escena de la novela. Eso significa que el lector dispone de más información de la que disponen los personajes que están dialogando entre sí. Digamos que es como si un director de orquesta fuera el que oye exclusivamente el sonido de determinados instrumentos, mientras que otros instrumentistas que forman parte de la misma orquesta no estuvieran oyendo ese instrumento. Claro, así no puede ejecutarse una interpretación, evidentemente, porque ningún piano puede tocar en aparte sin que en un concierto para piano y orquesta en el piano solista pues solo lo oiga el director y los asistentes al concierto. Es decir, el resto de los instrumentistas tienen que oír también cada instrumento cuando suene. Pues bien, el aparte aquí está determinando constantemente las informaciones que recibe el lector, el oyente, el espectador, y que permanecen ocultas para otros interlocutores. Esto lo que revela es que la escena discurre entre personajes cínicos, entre personajes farsantes, entre personajes que utilizan la mentira como la negación de un mundo compartido. De hecho, están disimulando formas de conducta porque están disimulando intenciones que van a llevar a cabo. La principal intención es la psicopatología que almacena en su cabeza, en su cuerpo, Raskolnikov. Una intención que llena de objetivos psicopatológicos perturba la vida del propio individuo y la vida de cuantos están a su alrededor.
El médico sospecha naturalmente que este hombre, pues evidentemente está ocultando muchas cosas, pero también es cierto que no le va mayor responsabilidad en este tipo de cuestiones. De tal manera que, nótese todo el aparte. Uno de los mayores apartes, que es un párrafo entero, es el que expresa la madre del propio psicópata, la madre de Raskolnikov. Hace 3 años que no ha visto a su hijo y dice, y qué bien sale todo con él, pensó para sí la madre. Qué prontos tiene tan nobles y sencillamente con qué delicadeza ha puesto fin a toda aquella desavenencia suya de anoche con su hermana, con solo tenderle la mano y en un momento y mirarla con cariño, y qué ojos tan hermosos los suyos, y qué guapísimo es de cara. Es todavía más guapo que su hermana, Dunneka, pero Dios mío, hay que ver qué traje tiene puesto, qué horriblemente vestido está. O sea, noten ustedes cómo la madre se engaña a sí misma con sus hijos. Es decir, los padres, las madres, como se dice ahora, se engañan a sí mismos, indudablemente, al juzgar a sus hijos. Porque es muy difícil juzgar a un hijo con objetividad, a juzgar por lo que los padres, las madres, los abuelos, las abuelas dicen de sus hijos, de sus nietos. Ser padre es, en muchos casos, engañarse a sí mismo. Ser madre también es engañarse a sí mismo. De hecho, los hijos lo saben y suelen tener a los padres y a las madres totalmente engañados. A veces por propia voluntad, por parte parental. Mejor vestido va Vasi, el dependiente de la tienda de Alfanasi Ivanovich. ¿Y qué ganas? ¿Con qué ganas me abalanzaría ahora sobre él, sobre su hijo, no sobre el dependiente? Y lo abrazaría y me echaría a llorar, pero no me atrevo, no me atrevo. ¿Cómo es así, señor? ¿Cómo es que no me atrevo? Aunque hable con cariño, le temo. ¿Y por qué temo a mi propio hijo? Buena pregunta. ¿Por qué teme a su propio hijo? Porque su propio hijo es un psicópata, porque ha parido un psicópata, en realidad. Y eso es lo que realmente, hay que decirlo sin rodeos, ningún padre, ninguna madre está dispuesto a reconocer que ha engendrado un monstruo o que ha parido un monstruo. Esto es muy difícil de asumir, evidentemente, muy difícil de asumir. No hay poética ni retórica que haga fácilmente digestible esta realidad allí donde esta realidad se produce. Y cuando alguien ha parido un Hitler, cuando alguien ha parido un asesino, cuando alguien ha parido un psicópata, es muy difícil de asumir esto, es muy difícil de asumir esta realidad. El autoengaño es la única solución. Suponer que es muy guapo, que tiene unos ojos preciosos, que ha puesto fin a la desavenencia suya anoche con su hermana, etc. Es una forma de engañarse. El autoengaño es muy curativo. La hermana tiene también numerosos apartes y dice: yo sospecho que nos contesta por obligación. Piensa a sí misma sin declararlo ante los demás. Pensó Dunneka. Y hace las paces y pide perdón como quien cumple una tarea o recita una lección. Es decir, pero no porque lo crea de veras. No porque lo crea de veras. De tal manera que todo es, en realidad, una auténtica escena teatral. En medio de todo este procedimiento, prosigue el diálogo con el médico. Es decir, es como una ondulación, el diálogo con el médico. Dice el médico, hablando con cierta afectación, hablando como médico de novela, como un pseudofilósofo: es un fenómeno harto conocido, intervino Zosimov, el médico. La ejecución del acto suele resultar magistral, sumamente bien, pero la reconstitución de los trámites se encuentra alterada y depende de distintas impresiones morbosas. Esto es Freud. La reconstrucción de las causas de la neurosis. Algo parecido a lo que ocurre en el sueño, dice literalmente Dostoyevsky. Esto es el imperativo freudiano número uno. Es decir, la solución está en el mundo onírico, la solución está en el inconsciente. Podría haber dicho Dostoyevsky algo parecido a lo que ocurre en el inconsciente. Es lo mismo. Después de todo, caramba, está bien eso de que me tenga un poco menos que por un loco, pensó Raskolnikov. Es decir, bueno, vale, yo voy a seguir aparentando ser un cuerdo, cuando en realidad soy aquello por lo que me tienen. De hecho, somos el resultado de lo que hacemos. Somos el resultado de lo que hacemos. Y prosigue con tesis totalmente freudianas el médico.
Es una observación harto exacta, dice el médico, sin haber podido oír los apartes ni de la madre, ni de la hermana, ni del propio Raskolnikov, que se jacta, se alegra de que lo tomen por un loco, pero sin declararlo verbalmente. Es una observación harto exacta, dice Zosimov, el médico filósofo de novela, ¿no? En este sentido, efectivamente, todos nosotros, y con mucha frecuencia, resultamos casi dementes. Es la tesis freudiana. Todos somos enfermos, todos somos dementes, con la sola diferencia de que los enfermos, entre comillas freudianas, que luego repite Foucault, como si Foucault hubiera dicho algo original en su vida, más que ser una paráfrasis barroca de Freud, como Lacan, que es otra paráfrasis manierista de, o sea, digamos que Lacan es la paráfrasis barroca de Freud y Foucault es la paráfrasis manierista de Lacan, ni más ni menos. Los enfermos, hay algunos enfermos, entre comillas lo de enfermos, que están algo más locos que nosotros, porque mire usted, hay que distinguir. Pero es una verdad que no existe, es una verdad, y la verdad es que no existe el hombre armónico, no existe el hombre sano, casi en absoluto. Acaso entre decenas y puede que entre centenas de millares solo se encuentra uno y aún así ejemplares bastante débiles. Es decir que la tesis fundamental es que todos estamos locos. Lo que ocurre es que algunos locos son lúcidos, brillantes, inteligentes, como Raskolnikov, por eso asesina a la gente, ¿verdad? Habría que decirles a estos individuos. Y luego los demás son locos vulgares. Entonces, esta es una idea de locura completamente posromántica. La locura como una idea superior de racionalismo. La locura como una idea superior de razonar. Digamos que para razonar bien, para razonar brillantemente, para desplegar una imaginación luminosa, portentosa, magnífica, pues hay que estar loco. Esta, insisto, es una idea completamente posromántica de locura, de tal forma que aquellos que están más locos son los que razonan mejor. Y parecen estar legitimados para asesinar en nombre de su racionalismo superior. Entonces, claro, desde este punto de vista podemos considerar que el nazismo fue una manifestación esplendorosa del racionalismo alemán resultante del idealismo hegeliano, por ejemplo, ¿no? Claro, esto son aberraciones completas y manifiestas, hombre, esto es algo completamente intolerable, pero por completo, ¿no? Entonces, todos estamos locos, pero los locos más brillantes son aquellos que pues, construyen la teoría de la relatividad, como Einstein, componen la novena sinfonía, como la de Beethoven, o escriben novelas como El Quijote, por parte de Cervantes. No, en absoluto, nada de esto es así. Nada de esto es así, de ninguna forma y de ninguna manera. Esto no es más que una sofística por parte de aquellos que quieren convertir la sociedad humana en un manicomio de puertas abiertas, completamente. La locura es una forma de vida incompatible con la realidad, resultante de muchas filosofías idealistas, que lo único que conducen es al fracaso colectivo de los seres humanos, indudablemente. Si hay algo que no tenga que ver con el idealismo, es la historia del hispanismo y de la hispanidad, y sobre todo de la literatura española, que siempre se ha burlado de todos los idealismos. Es decir, si hay alguna literatura que ha ironizado más que ninguna otra contra los idealismos y contra los que se declaran incompatibles con la realidad, es la literatura española. De hecho, el romanticismo es una invención completamente anglosajona. Es decir, el romanticismo es el resultado de aquellos que son incompatibles con la realidad y que han tenido que refugiarse en una forma patológica de imaginar una realidad imposible para poder salvar sus muebles, en definitiva, a partir de la filosofía kantiana, que es el arca de Noé destinada a salvaguardar el idealismo del mundo antiguo dentro del mundo moderno, en definitiva. Es decir, son filosofías aberrantes, filosofías incompatibles en la realidad cuando no contrarias a la realidad. Pero insisto, el planteamiento fundamental de este capítulo de Dostoyevsky es el artificio de la esencia de la filosofía nietzscheana, el artificio de la filosofía freudiana. El superhombre que se cree por derecho natural a matar a cualquiera, a imponer sus normas y sus criterios por encima de los demás, al suponer que los débiles son carne y los fuertes comen, y barbaridades de esta naturaleza, en definitiva.
se plantea en un momento dado, se dice literalmente, para socorrer al prójimo es preciso empezar por tener derecho a hacerlo. Bueno, esto explíquenselo ustedes al funcionamiento de las ONG de turno. Siguió un silencio a todo esto. Es como una escena teatral, es decir, es una larga acotación de una escena teatral. Algo había de molesto para todos en aquel diálogo. Bueno, lo molesto es que nadie cree en lo que está diciendo y que todos están fingiendo una actitud contraria a sus propias convicciones. Hay un individuo en el centro de la conversación que es un psicópata que está fingiendo muy costosamente, muy duramente, el papel de cuerdo. Y hay unos cuerdos a su alrededor que no son capaces de comprender el nivel de racionalismo aberrante y adulterado, de racionalismo patológico que caracteriza la mente de ese psicópata. Algo había de molesto para todos en aquel diálogo, en aquel silencio. Claro, o se dialoga o se está en silencio, pero claro, lo que no puede haber es a la vez diálogo y silencio. En aquel silencio y en aquella reconciliación y en aquella demanda de perdón, y todos lo sentían así. Es decir, es realmente un diálogo de sordos, es un diálogo de personas que se engañan en el uso del lenguaje. De hecho, el lenguaje es el primer simulacro de conocimiento y el primer simulacro de comunicación. Parece como que me tienen miedo, piensa sin decirlo en voz alta Raskolnikov, un nuevo discurso en aparte, pensó para sí Raskolnikov, mirando de soslayo a la madre y a la hermana. Ustedes imagínense en una conversación de cuatro personas donde todos están mirando de reojo. Efectivamente, Pulyer y Alexandrovna, cuanto más duraba el silencio, tanto más se inquietaba. Desde lejos parecía que las amaba, pensó de repente Raskolnikov. Y en un momento dado inician de nuevo un giro, una conversación trascendente. Trascendente para ellos, pero... Perdón, una conversación intrascendente. Intrascendente para ellos, pero no para el lector. Para el lector la conversación es muy trascendente, porque da datos acerca de otros personajes que más adelante van a aparecer en la novela y que son muy reveladores, aunque en ese contexto los datos que se dan son completamente intrascendentes. Dicen, ¿sabes que se murió fulanita de tal? ¿Sabes que se murió Marfa Petrovna? Exclamó de pronto Pulyeria Alexandrovna. Y comienzan a hablar, insisto, de cuestiones aparentemente intrascendentes en ese contexto, pero que no lo son para el lector. Marfa Petrovna es la difunta de un personaje que se aparecerá más adelante, que es Svidrigailov, que es un auténtico degenerado, es realmente un pederasta, un tipo más desagradable todavía que el energúmeno de Lucin, y que incluso pretende casarse con Dunia, la hermana de Raskolnikov, y al ser rechazado por ella decide suicidarse, decide quitarse de en medio, que es lo mejor que podría haber hecho, incluso cuando nació. Todos son conscientes, insisto, de estar hablando con un psicópata. Hasta que en un momento dado irrumpe una pequeña... brota una pequeña discusión. Dice, pero es que me teme usted, madre, es que me teméis todos, exclamó él con forzada sonrisa. En eso tiene razón, dijo la hermana Dunia, mirando franca y severamente al hermano. Mamá, al subir las escaleras, ya venía santiguándose de miedo. Es decir, les impone auténtico pavor. La madre tiene miedo de su propio hijo. Claro, estamos cerca casi ya de un Pascual Duarte, ¿no?, que mata a su propia madre. Y él dice, basta, mamá, murmuró él, confuso y sin mirarla, la estrechó la mano. Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Después de pronunciar estas palabras, Raskolnikov volvió a quedarse perplejo y se puso pálido. De nuevo una reciente, es decir, inmediata y terrible sensación de frío mortal le corrió por el alma. De pronto se le hizo completamente claro y comprensible que acababa de proferir una horrible mentira. Es decir, actúa como un auténtico farsante, pero como un completo farsante. No es que haya perdido la razón, es que ha perdido todos los usos de la razón que no sean usos patológicos. Solo le quedan los usos patológicos de la razón. No sabe razonar si no es patológicamente. Acababa de proferir una horrible mentira, que no solo nunca ya tendría ocasión de conversar con nadie, sino que ya jamás tendría ni de qué hablar ni con quién hablar. La impresión de aquella dolorosa idea fue tan violenta que en un momento se olvidó casi por completo de todo, se levantó de su sitio y sin mirar a nadie, poco menos, que salió de su cuarto. Claro, el problema de la mentira es que es la negación de un mundo compartido, hasta tal punto que llega un momento en el que ya no se comparte mundo con nadie, porque cuando se miente de forma tan brutal, la ruptura
con los seres humanos es tan grande que uno acaba convertido en un conjunto unitario, es decir, que ya no tiene con quién tratar, porque si el tratamiento por el prójimo pasa por la mentira, evidentemente se vive en un mundo de ficción absoluta en la comunicación humana, que es lo que ocurre básicamente en las redes sociales, ¿no? Es decir, es la multiplicación de la mentira. Claro, llega un momento en el que se está tratando con todo el mundo, pero no se está tratando con nadie, porque uno construye una imagen completamente falsaria de sí mismo, del mismo modo que los demás hacen frente a uno. Todos lo contemplaban atónitos, evidentemente. Y Avdotya Romanovna, Dunia, la hermana, lo miraba con desconfianza. Bueno, pues que mirar con desconfianza es lo mínimo con lo que se puede mirar. El caso es que el diálogo se interrumpe definitivamente porque no tienen nada de qué hablar. Es decir, aquel tono familiar del diálogo, en plena imposibilidad de hablar de nada, se había hecho ya hasta todo punto insufrible. Es decir, que llegan a la conclusión de que no tienen nada que decirse, porque es que con un psicópata hay muy pocas cosas de las que se pueda hablar, desde luego. Y cuando la hermana le dice que quiere casarse con Lucín, él le lleva la contraria y dice, miente, mi hermana miente, pero se lo dice para sí mismo, no se lo dice a ella. Miente, pensó Raskolnikov para sus adentros, mordiéndose las uñas casi con rabia. Imagínense ustedes un tipo que está hablando con la familia y se está mordiendo las uñas patológicamente, ¿no? Orgullosa, le dice él a ella, pero mentalmente, o sea, no se lo dice verbalmente, sino, o sea, el lenguaje es un acto de pensamiento, no un acto de habla. No quiere confesar que está ansiosa por podérselas dar de bienhechora. Oh, qué caracteres tan ruines, aman como si odiasen, y como yo los odio a todos ellos. Este es el momento más nietzscheano de Raskolnikov. Los odio a todos. Bueno, pero es que tú no es que odies a nadie, es que tú no tienes capacidad para vivir, tú no eres compatible con la vida, tío. O sea, tú no eres compatible con la vida, para empezar así. Es decir, no es que odies o dejes de odiar. ¿Tú qué coño vas a odiar si eres un psicópata impotente que no puede hacer absolutamente nada más que coger un día un hacha y abrir la cabeza a una vieja que no tiene ni dónde caerse muerta, porque ya está muerta ya de por vida? Es decir, no, para odiar hay que tener competencias, hay que tener capacidades. O sea, este hombre es una ruina en vida. Es una ruina en vida. Es incompatible con la realidad, es incompatible con la vida, es la negación de la vida, en definitiva. Esto, ni aquí no hay ni odio ni absolutamente nada. No hay más que actos de pensamiento que ni siquiera se traducen en actos de habla exteriorizables. Ni siquiera. O sea, este tío se mueve en el discurso en aparte. Es decir, ni siquiera llega al soliloquio, ¿eh? Ni siquiera llega al monólogo, cuanto menos al diálogo. Es que esto es imposible completamente. ¿Cómo se puede dialogar con alguien que no sabe razonar? Eso habría que preguntárselo a Habermas, que construyó toda una filosofía sobre el diálogo hablando a solas. Claro, eso es algo admirable realmente, ¿no? ¿Cómo se puede hablar toda la vida del diálogo sin haberse comunicado con nadie? Eso es una cosa fantástica, ¿no? Realmente, eso es la filosofía fantástica escrita por los alemanes. Bien, y luego el tío responde, el Raskolnikov responde abroncando a la gente que tiene alrededor. ¿Y tú? ¿Por qué vuelves a ponerte encarnada? Tú mientes, hermana, mientes a sabiendas, por simple tozudez femenina. Claro, era para decirle, hombre, ahora se volvió machista de repente el tío, ¿no? O sea, él que es un tozudo patológico, no se identifica con un tozudo machista, sino que tiene la cara dura de decirle a su hermana, que es una tozuda femenina porque se quiere casar con un tío, por poner a tu gusto las cosas delante de mí. Tú no puedes sentir respeto por Lucin. Era para decir, bueno, ¿y qué sabes tú lo que siente ella por ese tío? Yo lo he visto y he hablado con él. Seguramente te vendes por dinero y seguramente, en todo caso, te conduces bajamente y yo celebro que por lo menos puedas aún ruborizarte. Bueno, la acusa de venderse por dinero. Venderse por dinero es lo que hace todo aquel que trabaja. Obviamente. Porque si no te vendes por dinero, no trabajas. Lo cual no quiere decir que los vagos sean más dignos que los que evitan prostituirse, es decir, cobrar un dinero a cambio de hacer un trabajo, evidentemente. Que eso es una de las bazas que a veces ostentan los vagos. Dicen, no, es que yo no me rebajo a eso. No, claro, no, porque tienes otros que te mantengan, evidentemente. Pero claro, reprocharle a la hermana que se vende por dinero, eso es la definición del trabajo, la venta por dinero.
Eso es la esencia del trabajo, vender un esfuerzo personal a cambio de recibir un dinero, en definitiva. Eso me dirán, bueno, eso es prostitución. Es que el trabajo es prostitución, en definitiva. Porque trabajar consiste en hacer algo solo por dinero, en definitiva. Lo que se hace por vocación, lo que se hace por placer, no se cobra. No se hace por dinero, en definitiva. Otra cosa es que uno, enajenado por las circunstancias que lo presionan, llegue a decir cosas tales que le gusta su trabajo. Bien, pero eso hay que definirlo más. Porque nos puede gustar el contenido de nuestro trabajo, pero tal vez nos disguste las condiciones en que tenemos que ejercer el contenido de nuestro trabajo. No es lo mismo que te guste el sexo, que te guste el sexo que te imponga cualquiera que se te ponga por delante a cambio de dinero. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes, evidentemente. A todo el mundo le gusta comer, pero no cualquier cosa ni de cualquier manera. A todo el mundo le gusta ganar dinero, pero no a cambio de cualquier cosa ni de cualquier manera. Eso ya depende de muchos matices. Cuando alguien dice, es que a mí me gusta mi trabajo, habrá que explicar muy por lo menudo en qué consiste ese gusto y en qué consiste ese trabajo. No me casaría con él, dice aquí la hermana, respondiendo a su hermano, casi adoptando una actitud propia a la de Marcela en El Quijote. No me casaría con él de no estar convencida de que él sabe apreciarme y estimarme. Felizmente, dice Dunia, en funciones de Marcela, defendiéndose en El Quijote de las acusaciones que le reprochan algunos, felizmente, dice, puedo cerciorarme de esto sin género de dudas hoy mismo. Y esta boda no es ninguna ruindad, como tú dices. Pero aun concediendo que tuviera razón y que yo efectivamente estuviera decidida a cometer una bajeza, ¿no sería de todos modos una crueldad el que tú me hablases como me hablas? Porque tú me exiges a mí, ¿por qué tú me exiges a mí ese heroísmo que tú quizás no tengas? Eso se llama despotismo, coacción. Y tiene razón la chiquilla al decirle esto al imbécil de su hermano, al idiota de Raskolnikov, que es un inútil, que no ha hecho absolutamente nada, y que arropándose en un machismo absolutamente impresentable, de hermano mayor, de galán, de padre ausente, trata de imponer a su hermana una voluntad encarnando lo peor de un patriarcado, es decir, negociando el intercambio de mujeres con otros hombres. Si de alguien causo yo la ruina, le dice en una tonalidad muy propia de Marcela en El Quijote, Dunia a su hermano, si de alguien causo yo la ruina, será únicamente de mí misma. Todavía no he matado yo a nadie. ¿Por qué me miras de ese modo, Rodia? ¿Qué tienes? ¿Por qué te has puesto tan pálido, Rodia? ¿Qué te dio, Rodia? ¿Rodia? ¿Qué te pasa? Es decir, es un tipo que ni siquiera puede aguantar su consistencia durante unos segundos. Por lo tanto, es el prototipo de un bobo, en definitiva, de un cretino, de un necio, este protagonista. Y entonces él responde desarmado de argumentos y le dice, anda y cásate con quien quieras y con quien te dé la gana. Dijo aquello como para él solo, pero en voz alta. Y un rato se quedó mirando fijo a su hermana como preocupado. Se quedó mirando como lo que es, un psicópata y un deficiente emocional y un deficiente intelectual, indudablemente. Como un deficiente emocional y como un deficiente intelectual. Hemos querido, insisto, subrayar en este capítulo que termina de esta manera, termina de una manera muy frustrante, casi como un melodrama, la originalidad que tiene Dostoyevsky al fundamentar en su ficción literaria ideas que son germinales, que son esenciales, que son, insisto, fundamentales en la filosofía de Nietzsche y en la filosofía de Freud. Dostoyevsky es un precursor de las ideas de Nietzsche y es un precursor de las ideas de Freud. Es nietzscheano antes de Nietzsche y es freudiano antes de Freud. Probablemente ni Freud ni Nietzsche serían lo que hoy son si no pudiéramos ilustrar mucho de ese contenido, mucha de esa filosofía en la literatura de Dostoyevsky. Dostoyevsky decía al respecto, Nietzsche, que Dostoyevsky era el único que le había enseñado algo de psicología, y era para decirle a Nietzsche, y señor Federico Nietzsche, si usted hubiera leído La Regenta, habría dicho lo mismo de Leopoldo Alas, Clarín, que Clarín, Leopoldo Alas, fue el único que le enseñó algo de psicología. Era para decirle a usted, ¿qué tipo de literatura, Federico Nietzsche, has leído? ¿Qué tipo de literatura has leído y cómo la has leído? Es decir, ¿con qué entendederas te has enfrentado tú a la literatura?
Nos has escrito un libro sobre los orígenes de la tragedia griega y sobre el nacimiento de la tragedia, y has distinguido en ese libro lo apolíneo de lo dionisíaco, considerando que lo apolíneo presenta una serie de características y lo dionisíaco otras. Y si nosotros aplicamos a la tragedia griega tus características de lo apolíneo y lo dionisíaco, resulta que lo que tú consideras apolíneo es lo menos apolíneo que hay en las tragedias griegas que consideras apolíneas. Y lo dionisíaco es precisamente lo que define las tragedias griegas que tú consideras como apolíneas. Es decir, que incluso utilizando tus propios criterios para la interpretación de la literatura, los resultados son completamente inversos. Es decir, yo me pregunto, ¿qué literatura leyó Nietzsche y con qué entendederas leyó Nietzsche? Porque no entendió nada a derechas, ni tampoco entendió nada a izquierdas. Es decir, no logró entender absolutamente nada. ¿Qué sabía Nietzsche de literatura? Pues absolutamente nada. Afirmar respecto a Dostoyevsky que él ha sido el único que le ha enseñado algo de psicología a Nietzsche, lo que revela es la miseria vital en la que vive alguien como Nietzsche realmente. Es decir, es un resentido de la insatisfacción de todo tipo de placeres. Yo realmente creo que si Nietzsche hubiera echado un buen polvo en su vida, se habría ahorrado muchas estupideces.